El estado de Oaxaca fue desde las épocas prehispánica y virreinal cuna de grandes culturas como la mixteca y la zapoteca. Las ciudades arqueológicas de Mitla, Zaachila y Monte Albán, entre otros sitios, son el testimonio de ese pasado impregnado de religiosidad, arte, ciencia y varios sistemas de escritura por demás complejos plasmados en los códices. En suma, se trata de una región donde la civilización mesoamericana floreció de manera sorprendente, legando a nuestra nación y al mundo entero un patrimonio cultural único y admirable. En la región del Istmo de Tehuantepec, donde los zapotecos eran el grupo hegemónico, se asentaron otros pueblos como los mijes de las tierras bajas vecinas y huaves y chontales de las llanuras costeras y montes que circundan la zona. Ninguno de estos grupos llegaron a constituir grandes estados y, por tanto, en distintos períodos de su historia fueron sometidos o por el reino zapoteco de Tehuantepec o por el reino mixteco de Tututepec. En cualquiera de los dos casos, tenían que pagar tributo, pero esporádicamente pudieron establecer alianzas, tanto para defenderse de incursiones bélicas, como las que realizaban los aztecas, como para que sus dinastías emparentaran cuando les era conveniente. Algunas fuentes históricas nos mencionan que los pueblos chontales que pagaban tributo a Tututepec eran Huamelula, Astata y Mazatán. Este último, por ser frontera de guerra, algunas veces perteneció a los mixtecos y otras a los zapotecos de Tehuantepec, su rival más cercano. Los chontales de Oaxaca no tienen parentesco lingüístico con los de Tabasco y Chiapas, cuya lengua pertenece a la familia maya. Los chontales de esta región son, lingüísticamente hablando, un verdadero enigma. Su idioma está emparentado con lenguas de Honduras, de Sonora y de Baja California. Los asentamientos chontales más importantes se localizan desde la época prehispánica en los poblados de Tequisistlán y de Santiago Astata. En la actualidad se distinguen tres variantes de esta lengua: la de Huamelula y Astata, la de la Sierra y la de San Miguel Ecatepec, que por desgracia se encuentra en proceso de extinción. La penetración hispana se realizó en la zona hacia 1522 por Pedro de Alvarado. Según algunas fuentes históricas, se afirma que los chontales de esta región fueron reconquistados en 1527, pero en la década de 1560 se volvieron a insurreccionar. Todavía en el siglo XVII, los habitantes de esta zona se oponían fuertemente a las expediciones esclavizadoras de los españoles. Otro hecho histórico que debemos resaltar es que para 1680, cuando Astata estaba en poder del conquistador Juan Bello y eclesiásticamente formaba parte de la parroquia de Huamelula, las incursiones piratas al puerto de Huatulco y el gran despoblamiento ocurrido a causa de las epidemias obligó a los pobladores a buscar refugio en Huamelula, abandonando el pueblo original, el viejo Astata. Fue hasta el año de 1708 que se fundó el nuevo pueblo de Astata, un poco más lejos del mar. El lienzo original que procede de Santiago Astata y al que se le conoce también como lienzo de Texistlán y Tecuatepec, actualmente se custodia en la sección de testimonios pictográficos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Este documento pictográfico está integrado por 6 lienzos de algodón de diferente tamaño, tejidos en telar de cintura.
Su dimensión aproximada es de 2.80 por 1.70 metros. Se trata de un documento virreinal, probablemente del siglo XVI, y por su temática está clasificado como un documento histórico-cartográfico perteneciente a la zona oriental de Oaxaca. En la época colonial se preparaban estos planos con la finalidad de que los indígenas pudieran hacer valer su derecho de tierras y aguas ante la corona española, ya que frecuentemente fueron despojados de sus territorios. Se atribuye la compra de este lienzo a Ignacio Larrazábal, un coleccionista oaxaqueño. Existen copias fotográficas de este documento en la biblioteca de la Universidad de Harvard, atribuidas al arqueólogo Robert Mahler. El libro de tasaciones de los pueblos de la Nueva España del siglo XVI informa que el 10 de octubre de 1551 comparecieron ante el virrey los indios del pueblo de Astata para demandar que no les cargasen con más tributos. Tal vez para esa ocasión se preparó el lienzo. Antes de entrar en la descripción iconográfica del códice, queremos agregar que existe una serie de problemas que impiden a los especialistas leer el documento con precisión y que a continuación queremos comentar. En primer lugar, se piensa que este no es un documento acabado, ya que, como se advierte, muchos sitios están indicados como era la tradición pictográfica mesoamericana, o sea, con el glifo correspondiente al cerro o tepetl, solo que a muchos les falta el glifo indicativo que da nombre al lugar. Por otro lado, existe una diferencia notable entre los estilos como están dibujados varios sitios y que se observa también en los ríos o corrientes de agua, lo cual hace pensar a los investigadores o que el lienzo fue pintado por dos tlacuilos o que por alguna razón se está ante representaciones diversas que se quisieron subrayar. Otro tipo de dificultad se encuentra en la carencia de glifos que dan nombre a los personajes representados, salvo dos casos que veremos en la descripción del lienzo. También tenemos que al lienzo se le adhirieron en algunos personajes y lugares trozos de papel engomado con caracteres latinos en lengua náhuatl, que en ocasiones han causado confusiones graves en su interpretación. El problema fundamental al que se enfrentan los investigadores en este documento es que el glifo de la garza, que da nombre al pueblo de Astata, se encuentra dos veces representado y no aparece en la parte central, como suele ocurrir en otros documentos de este mismo género. Una posibilidad aún no confirmada sugiere que el viejo Astata es el glifo que aparece en el fragmento 4, donde se dibujó un ave encima de un peñasco, y que el nuevo Astata sea el glifo con cerro que aparece en el fragmento 2, en cuya cima está dibujada la garza, proporcionalmente mayor al tamaño del cerro. En la parte central del lienzo se pintó un rectángulo ocre, que apenas es visible, bordeado por lugares con su nombre en náhuatl. Lo deteriorado del documento y de las cintas que se pegaron, ahora casi ilegibles, obstruyen gran parte de su lectura. La parte central y dominante dentro de este rectángulo representa un tecpan, o casa real tipo prehispánico, a cuyo frente se ve un señor sentado en un icpali, o trono real. Dicho personaje viste la tilma prehispánica. En la cabeza porta un sombrero con pluma de tipo español y en la mano derecha carga una insignia que nos es desconocida, pero parece ser que se trata de un atributo real. A espaldas del edificio se dibujaron una serie de 7 personajes que bien pueden representar la genealogía real o a los gobernantes que precedieron al primero. En todos los casos, la vestimenta indica realeza y señorío, el hecho de que estén sentados en icpalis. Unida al primer cacique que encabeza el grupo,
aparece en la parte inferior, muy borrada, una figura femenina de la realeza, peinada y vestida a la manera prehispánica. El tipo de peinado que porta, una trenza anudada sobre la cabeza, sobresaliéndole de la frente, evoca algunos de los peinados que aparecen en los códices mixtecos, lo cual nos da pie para formular que se puede tratar de una alianza matrimonial en la que ella pertenece a ese grupo étnico. Esto es posible dado que en alguna época el señorío mixteco incursionó militarmente en la zona chontal de Juchitepec y Huatulco. Todavía es un misterio para los investigadores saber cuál es el origen del grupo étnico que elaboró el lienzo, ya que posiblemente se refiera a la representación de un reino mixteco o de un reino zapoteco. Esta interrogante surge debido principalmente a que se sabe que los chontales no formaron nunca un estado poderoso y centralizado. Esta hipótesis se refuerza porque frente al Palacio Real aparecen cuatro indígenas tributarios, a uno de los cuales solo se le ve parte de la cabeza, porque el lienzo está roto en ese lugar. Estos están entregando diversos productos como lo hacían de manera tradicional. El indígena que encabeza este grupo tiene como característica un mechón de pelo retorcido levantado encima de la frente. A este mismo se le ve en la parte superior del cuadrángulo en la acción de llevar consigo un prisionero. También aparece en otro fragmento del códice sentado junto al glifo del sitio reconocido como Mextepec. Lo interesante de esta escena es que aparece encima de seis tecpan o casas señoriales, pero de menor jerarquía a la representada en el centro del lienzo. Este personaje, al que podríamos llamar en lengua náhuatl como Tzoncoli, bien podría ser un importante cacique y guerrero chontal, que pese a su estatus, tendría que pagar tributo a la casa real mixteca o zapoteca. Bajando por el margen izquierdo del rectángulo, aparecen los tres señores sentados junto a las casas reales o barrios de los que probablemente sean gobernantes, que completan el grupo tributario de la escena principal. Aparecen también dos guerreros ricamente ataviados, portando su escudo o chimali, quienes llevan su nombre personal en el yelmo. Una de las razones que hace suponer a los investigadores que se trata de un documento inconcluso es que precisamente, mientras al capitán de arriba se le colocó su asiento real como corresponde a su investidura, al de abajo solo se le colocó en posición sedente, sin asiento. Los nombres de estos personajes están representados con los yelmos de Coatl, culebra, el de arriba, y Cuautli, águila, el de abajo. Al trabajar para esta investigación con el lienzo de Gebea como fuente auxiliar, se encontró a dos guerreros frente al señorío zapoteco de Tehuantepec, que están representados con los glifos de serpiente y águila. Dicho códice es una relación de las conquistas zapotecas en diferentes territorios. Suponemos que se trata de nombres personales y no de órdenes militares. Por otro lado, al igual que ocurre en el lienzo de Astata, dichos guerreros observan a los tributarios que aparecen frente a los gobernantes. Si se acepta en este lienzo que la escena central representa a Tehuantepec, y si a Astata la ubicamos en la parte superior, como ya lo hemos mencionado, están los especialistas en vías de hacer la misma interpretación que aparece en la relación geográfica de Tehuantepec, libro publicado originalmente en el siglo XVI. El editor de esta relación nos informa: la pintura está orientada hacia el este. Como lo indica la posición de las casas e iglesia de Tehuantepec, observándose el norte a la izquierda y a la derecha, la mar del sur.
Dicha anotación es muy frecuente en la manufactura de los planos virreinales. En los códices mesoamericanos no se utilizaban los puntos cardinales, pero la orientación se daba colocando la parte superior hacia el oriente, hacia donde sale el sol. En todo caso, lo que nos importa resaltar es que estamos ante dos documentos que nos ubican a Astata arriba del reino del Istmo de Tehuantepec. Hecho por el que los investigadores deducen que el lienzo relata cuáles eran los señores chontales que tributaban al reino zapoteco antes mencionado. La lectura total del documento no se ha concluido. Este nos muestra otros sitios de la región chontal, como es el caso de Mazatán. También están pintadas las lagunas que se forman con rías que salen del mar, y el mar mismo con su oleaje, más la fauna propia de los esteros en la región costera. La existencia de este hermoso lienzo, que actualmente custodia la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, constituye uno de los pocos documentos históricos geográficos de la región con que se cuenta para reconstruir su historia. Es, indudablemente, uno de los documentos que enriquecen el patrimonio cultural de Oaxaca y de la nación mexicana.